muy bien. Sabes, Paul, eso es muy interesante. Una cosa con uno, una cosa con otro. Muy interesante. Y al mismo tiempo. Eso es mirando de razón, Ida. Eso es mirando de razón, Ida. Aprendan, señores, eso es romper el cuerpo. Thank you.
misma revista. Planchar. Tomate. La música. Vale, vale, que soy un ignorante. Ignorante y medio. Digo, si que no lees tanto los periódicos los domingos, eres menos ignorante. Así que lee los periódicos los domingos, deja de ser un poco ignorante. Pero sigue siendo ignorante. Pero yo hablo con la pared. Yo soy el uno. ¿Te sientes ignorante? ¿No te sientes ignorante? ¿Qué dices? Todo es explicarle a oye, deja, estoy ocupado. Pero tiene opinión, ¿no? Tienes opinión, ¿no? El artículo del hombre cuando cierto pastor evangélico dedicaba su amor a la religión, ¿no? ¿Esto parece un artículo escrito por Papa de esa? El artículo es que en esta casa de los fuertes el único que habla soy yo, el único lee, se lee soy yo. Odio el hombre. ¿Dónde tienes? ¿Quién llega a cine? No, tengo que terminar el proceso. Y para que los niñitos de ustedes estén gritando y los papás no sepan cómo calmar a los niños, no, gracias. Quiero estar aquí escuchando música y leer los niños. ¿Alguien me puede dar más té?
levántate y sírvete un café. Del stop. Ni puto caso que te hace. Pero ni puto caso que te hace. ¿Ves? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Ah? No hagas la escena, haz lo que ocurre aquí. No hagas la escena, haz lo que ocurre aquí. Sí, exactamente. No hagan la escena, hagan lo que ocurre aquí. ¿Qué ocurre aquí? ¿O no ocurre nada? Texto, 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 texto. Al leer el artículo de Trump. ¿Qué dice? Entonces, predica sobre la religión y sobre cómo se dice. Sí, ajá, sí. ¿No te ríes? Eso es. Stop. Eso es. Aquí ocurren cosas que nos estamos haciendo los cojudos, ¿sí? Y que estamos haciendo la escena porque ya entendimos por fin de qué va la escena. Luz, por favor. Porque ya entendimos por fin qué ha querido decir John Osborne con la escena. Entonces ya sabemos que él es un neurótico, el otro le tiene paciencia, está medio enrollado con la otra, hasta un cierto punto, Canal 8 Guavisa, ya está. Muy bien, además. Puta, mejor. Mejor. Pero a la hora de sentir que lo que hago es transformador y aquello que hago que es transformador va a generar un crescendo de conflicto y me va a transformar a mí, tanto es así que me pega esta y no, me descolocó, porque yo ese gorila, ese perro, ese mastín que yo vi en el trabajo previo, con un camisazo se fue a la mierda. Con un camisazo se fue a la mierda. Y es para ustedes lo que estoy diciendo, porque es muy interesante lo que están el trabajo previo que están desarrollando, lo que están resolviendo, hacia dónde están apuntando. Pero por cierto, y no me lo tienen que decir, Roberto se fue un tiempo a Bilbao y no han podido ensayar, y se nota que hay pocos ensayos porque se nota que hay buen trabajo. Sí, o sea, se nota que los tres están trabajando excelentemente bien. Perdón que no dé la palabra a no les dé la palabra ahora, porque tenemos que recuperar tiempo, porque tenemos que hacer el siguiente paso. Los voy a evaluar directamente esto. Con lo cual, primero, antes que nada, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza ni vamos a decir, Dios mío, hemos perdido un pase, qué mal el segundo pase, queríamos hacerlo mejor, porque seguro que eso está pasando por la mente de ustedes tres. Sí, más tranquilo este man, de todas maneras se fue a Bilbao, conoció el Guggenheim, ¿sí? O sea, qué envidia, ¿no? Está muy bien. No lo ha hecho de mala onda, le ha tocado hacer esto, ¿sí? No es lo mismo que otros procesos que yo sé que se están dejando de lado, que yo sé que están aquí las personas dejando plantadas a sus compañeros, y es una putada, ¿sí? Los procesos son difíciles. Pero si es que uno no sostiene con coherencia el respeto al compañero, no hay nada de qué hablar, ¿sí? Y aquí, y lo digo en relación inclusive al texto que les he dado de Nelson Palacios, quiero decir, hay que respetar a ese dramaturgo tanto como respetan a John Osborne o están respetando al Shakespeare, ¿sí? Y de la misma manera respetamos a nuestro compañero de trabajo, porque, y de la misma manera nos respetamos a nosotros, a nuestros cuerpos, ¿sí? A nuestras personas, que nosotros venimos aquí a trabajar con ellas, ¿sí? Esto me pongo loco porque es lo único que tenemos. Es decir, tenemos las herramientas, tenemos a los compañeros y tenemos los ensayos y tenemos las dramaturgias. No tenemos nada más. Esto que dice el estudio de actores de Charlotte ahí en el aeropuerto es absolutamente mentira y una
estafa de $1,060 el semestre. $1,060 el semestre. ¿Sí? Una estafa. Lo del talento no existe. O sea, están robando a la gente. ¿Sí? El talento no existe. Y la única ética del trabajo es la que se descubre por nuestras fallas. ¿Sí? La única ética del trabajo es la que se descubre cuando yo vengo al ensayo y mi compañero o mi compañera no ha venido al ensayo ni me ha llamado, o el día siguiente se hace el pendejo y no me dice, perdóname, no vine. Es lo único que tenemos. Es lo único. Esa que es, perdónenme, esa que es nuestra mierda, es la que sale en el escenario luego. Ese es el producto que nosotros nos entregamos al escenario. Y me pongo muy loco porque veo un excelente trabajo. ¿Sí? Veo a tres personas que están tratando. Hay una perplejidad en Roberto, ¿sí?, que me parece muy interesante, ¿no? Esa perplejidad de qué está pasando aquí, Dios mío. ¿Sí? Esta es una loca, este otro es peor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estaré bien lo que estoy haciendo? Hay una perplejidad que es muy interesante porque no tienes que abandonarla, ¿sí? Más bien tienes que ahondar ahí. Y a partir de esa perplejidad tienes que buscar en tu cuerpo las maneras de seguir estando y seguir metiéndote sin pensar, ¿no? Porque estos dos están entrándole de una manera muy buena, mucho más. Él tiene más, un poquito más de experiencia, ¿no? Pero en relación a esa no experiencia que tienes tú, Pamela, quiero decirte que estoy más que satisfecho y con este primer gran paso que estás dando, que es poner a una niña bien como eres tú, a arrastrarse por el suelo para construir otra niña bien, que no eres tú. ¿Sí? Que no eres tú. Esto es fundamental y me parece valiosísimo este trabajo. ¿Sí? Empiezas por un muy buen camino tu proceso de formación como actriz. Todo lo que tiene que ver con no me imaginé nunca estar así, haciendo estas cosas, está muy bien. Está muy bien. Te da una presencia, te da una personalidad interesantísima detrás de esa plancha, ¿sí? Aunque estés haciendo cosas que no te las crees mucho, ¿sí? Y que estés dando planchazos, no sé qué, y estés poniéndole la plancha a él ahí, o sea, estás haciendo cosas que están saliendo de ahí. No hay un trabajo de escultura, evidentemente, porque no han tenido tiempo de hacerlo esto, no han tenido tiempo de investigar. No se pierde el pase, en este pase aprendemos. El pase es un ensayo, ¿sí? Un ensayo en el que nuestros compañeros o el profesor hace una evaluación y nos ponen un límite para el siguiente pase, ¿sí? Es obvio que a medida que yo estoy en el estudio y voy pasando los trimestres, quiero hacer un proceso cada vez más limpio y quiero hacer una excelente apertura, quiero hacer un segundo pase con una excelente estructura y quiero hacer un excelente tercer pase de resultado. Es obvio, ¿sí? Ya lo voy a ir consiguiendo. Pero también es elemental pensar que mientras nos adecuamos al lenguaje, mientras nos adecuamos a la técnica, mientras nos adecuamos al sistema de trabajo, tengamos un primer pase, un segundo pase que sea fallido. Menos mal. Estaremos en graves problemas, y yo el que más. Si es que de repente aquí empieza a ocurrir lo perfecto, ¿sí? Esto me recuerda que lo perfecto no existe. Esto me recuerda que el arte es un trabajo, ¿sí? Esto me recuerda que la repetición es nuestra única aliada, ¿sí? Así como nuestra enemiga es la ansiedad, ¿sí? Me pongo loco también precisamente por esto, porque estoy detectando niveles de ansiedad importantes en el estudio, y no solamente en gente nueva, que es normal. Es decir, cuando yo llego, yo quiero hacerlo bien, por favor, porque si no, ¿para qué estoy aquí?, ¿no? Sino hay gente que sigue aquí un buen tiempo, ¿no?, y que no se relaja y no se tranquiliza. Es decir, mi maestro me decía a mí, León, o sea, olvídate, los actores varones son actores a partir de los 40 años. Sí, yo todavía no cumplo 40. Llevo en este negocio desde el 94. ¿Sí? Llevo algún tiempito viendo escenas y haciendo escenas y compartiéndolas y analizándolas y exponiéndome desde ahí, desde acá, desde ahí. ¿Sí? Tengo un entrenamiento en esto, digamos. No es que yo no me las sé todas. Me sé algunas. He visto muchas de estas escenas, las he trabajado, ¿sí? Me he puesto en riesgo y también reconozco un lugar de equivocación. Más que todo reconozco un lugar de acompañamiento, ¿sí?
un hogar de acompañamiento. Estoy muy contento que estés en el estudio, Paul. Estoy muy contento. No sé qué va a salir de ti, pero va a salir un buen actor. Si te quitas del lugar en el que te estás hipercuidando y te ensucias, ¿cómo se ensucia él? Amaya, ¿cómo se ensucia él? ¿Sí? No le importa, se pone como una perra en el escenario. ¿Sí? Se resimboliza y genera una presencia interesante, diferente, no es lo mismo. Tiene muchas más herramientas para hacerse el cabrón aquí que es el que no hace nada, ¿no? Si es que de repente solamente se pone el vestido de cabrón y nada más. Es un viaje, Paul. Es un viaje largo el que queda, ¿sí? Es un viaje largo de aceptación, de búsqueda. Eres jovencísimo. Y eres jovencísimo y tienes que tener que armarte de la mayor paciencia posible para ser el actor que quieres ser y que vaya a ser, ¿sí? Y lo único es aguantar. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de exposición en la manera en la que hoy te has dispuesto a trabajar. Menos no, ¿sí? Menos no, con ella, con él, al mismo tiempo, jugando con lo mismo. Has realmente metabolizado muy bien la evaluación, la última evaluación. Tenía muchas dudas, ¿eh? No por ti, tenía muchas dudas por cómo yo me expresé en la evaluación y cómo se entendió toda esta cosa de la erótica y toda esta cosa. ¿No está la actriz que hay que hacer? Puta madre. Me da un poco de miedo que por buscar esto que te cuesta, ¿sí?, te empieces a perder algunas otras cosas que también te brinda este personaje, como por ejemplo la vulnerabilidad. Por algo dije yo el tema de la vulnerabilidad, era enfocado a él, pero me parece que ustedes también tienen que escuchar esto, tienen que enfocarlo, ¿no? Es decir, ustedes están logrando algo que es lo que ocurre en la escena, ¿sí? Ahora, me gustaría que encuentren en los trabajos previos y en las improvisaciones aquello que no ocurre. Sobre todo en los trabajos previos, ¿sí? Aquello que realmente no ocurre, aquello que me divierte, aquello que amo, aquello que no ocurre escrito por Osborne, ¿no? Para poder rellenar de algo esto que finalmente, tal cual hoy actuara, en una mezcla entre el primero y el segundo el segundo pase que hicieron, están haciendo lo que dice Osborne en el texto, ¿sí? Me hubiera gustado que el nivel accional y transformador del segundo pase hubieran tenido las acciones del primer pase, que fueron absolutamente contingentes y en relación a lo que había ahí y nada más, ¿no? Hagamos la escena en relación a lo que había ahí. Sin embargo, las acciones transformadoras de la segunda vez eran mucho más concretas en los tres casos, ¿sí? Desde pasar las páginas para transformarles, a pasando por atreverte a darle una patadita que te salió medio no sé qué porque no pensaste, pero oye, es que es para esto el ensayo, para probar, ¿sí? Porque si no vas a ensayar nada y cuando estrenes vas a hacer esta cosita y que no va a hacer nada, porque primero fue esto y luego fue boom con la revista, ¿sí? Y igual fue contigo, ¿sí? Primero, estos planchazos no tenían mucho que ver hasta que tuvieron que ver contigo, que esa camisa se cambió, esa camisa se convirtió en él, se convirtió en tu camisa, se convirtió en la camisa de él, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Y la plancha cambió y estuviste muy, muy presente. Con lo cual, el tercer pase, no piensen, por favor, en que es un pase de resultado. Es un pase de proceso también. Es un pase para afianzar esto que ustedes han logrado ahora en la segunda ocasión, pero tienen la labor de volcarlo sobre lo que hicieron en la primera ocasión. Es decir, evidentemente tienen que hacer la escena, pero también tienen que descubrir qué cosas pueden hacer. Falta muchísimo más periódico,
tan, o sea, muchísimo más periódico, muchísima más rimerones de ropa, este, y esto tiene que ver, voy a volver a este tema de la, de tu vulnerabilidad, porque hay todo un terreno que ustedes ya han mordido de la obra, pero hay todo un terreno que está en la misma línea de argumentación que todavía no muerden de la obra, ¿cierto? Creo que están bien ubicados en relación a quiénes son esta gente, ¿sí? Pero no en qué momento están, ¿sí? Más o menos sí son ustedes, pero yo creo que lo que hicieron hoy tiene mucho más que ver con el inicio de este trío, ¿sí? Pero lo que creo que está planteando Osborne es una decadencia de esta relación. Esta relación, año y medio después de hacer esto realmente todos los domingos, ¿sí? Y creo que tiene que ver con el entorno para poder entenderlo y hablarlo más técnicamente. Es decir, sales peinado y vestido bien, digo, bueno, se pudo haber acabado de duchar. Pero están en su casa, es domingo, a lo mejor está en pantuflas, una media sí, otra no. Es que yo no lo entiendo por la cosa obvia, ¿cachas? Sino porque este man, porque su casa es domingo y el man está chiflado también, que quiere estar así. Puede ser. Bueno, lo que quiero decirte es que lo transformes en una pregunta. Ya. Y que rompas todo esto que sabes ya, y que te vueles más. Es decir, ¿qué más puede pasar un domingo aquí en relación al entorno? Es decir, ha pasado un sábado, ha pasado un viernes, se emborracharon el viernes, se emborracharon el sábado, arreglaron, está limpio, está sucio esto, ¿tienen ganas de arreglar? ¿Ella está planchando porque le toca o porque no hay más huevos que planchar porque tiene la ropa de 3 semanas ya? ¿Sí? ¿Qué hace ella planchando aquí, en esta bordilla, con esta gente? ¿Por qué no está con papi, estudiando en Oxford College, chupando? Ajá. Pero eso no se ve, ¿sí? Hay un punto en el que se ve, es decir, me parece interesante que esta mujer desde el previo devenga en esta, ¿sí? En esta niña bien. Pero esta niña bien, se ha casado con él, porque él es un anarquista militante y ha dejado su vida por él, ¿sí? ¿Hasta qué punto ha dejado su vida? Eso también creo que tiene que ver en relación al desgaste que tiene que haber de tu relación con él y de la relación de los tres dentro de sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso creo que es importante. ¿Están en invierno o están en verano? En primavera. ¿Primavera? ¿Qué primaverita será? En abril. ¿En abrilito? Ah, en Londres, uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Qué frío hará en Londres en primaverita? Unos 10 grados. Unos 10, ¿no? No hace como en el Mediterráneo, ¿verdad? No es tipo, llega la primavera y ya me puedo poner camiseta, ¿no? Quiero decir, esto es importante y creo que hay cosas que tienen que hablar en relación a esto, ¿sí? Sí. El entorno, yo escucho mucho hablar del entorno y tú dices que son preguntas que uno se empieza a meter, pero ¿cómo las preguntas, no sé, como dice, por ejemplo, si es que se emborracharon el viernes, no sé, está sucio, ¿cómo esas preguntas se convierten en algo que sea más real? Ok, te entiendo perfectamente. Porque cuando decimos instalar preguntas, no estamos hablando desde la lectura del texto exclusivamente. Es decir, yo leo esto y me pregunto solamente, ¿no? Sino desde la realidad. Tengo esto aquí, he ensayado sobre esto, ¿sí? Entonces me pregunto si es que esto será así, ¿sí? Es decir, no previamente, sino sobre el ensayo. Por eso dice, ¿se acuerdan esa vez que les dice hacer primero la obra y luego? ¿Se acuerdan esa vez que les dice hacer la obra? ¿Les dice actuar? ¿Sí? ¿A quién fue? Nicole. A Nicole y a...